somos controversiales, somos gente que tiene un sentido del humor, a veces un poco negro, a veces un poco ácido, pero es culpa de MTV de los 90. O sea, al final del día somos un producto de nuestro entorno, como los asesinos seriales en la peli de Scream y así. No pueden culparnos, somos parte del problema. Somos un proyecto que tiene muchas letras muy referenciales, ¿sabes? También. Y pues es lo que refleja nuestras vidas, ¿no? Limones, agua mineral, bebiendo Gastón y te pones guapa pa'l viernes. Cuando hicimos la canción de No Voy a Salir de Casa, todos me dijeron: tu pinche depa ya salió en todos tus videos, güey. Tienes que ir a otro depa. Nos fuimos Hermosillo grabando. Por eso tampoco sale mi perro y sale un pug. Yo no tendría un pug a menos que fuera Will Smith en Men in Black. La terapia de pareja somos la nueva relación longeva. Algo que siempre ha caracterizado a Gastón, a Lockshot, el proyecto, es que siempre salen unas letras bien honestas desde el principio. Y ahorita en esta etapa de nuestra carrera, después de turearse y parar, que te gusta por 5 años, se ha convertido en nuestra religión estar en nuestras casas con nuestras novias viendo Netflix, y creo que nada mejor lo puede reflejar que esa rola en la neta. Creo que al final del día se resume en trabajar muy duro para con tu proyecto. Somos uno de los proyectos que más turea en todo el país. A mí me manda venir a Mexicali y que llegue alguien al show y me diga: órale, ¿es tu primera vez en Mexicali? ¿Qué? Y decirle: no, llevo 14 shows en Mexicali, pero tú me acabas de conocer hace una semana. Y está chido, güey, es válido, no me, ni me agüito. La primera vez que toqué aquí, toqué en un billar para 8 personas y seguí viniendo, y creo que esa fue la diferencia. Justamente alguien me lo dijo el otro día: la primera vez que vine a tocar a Baja California era yo y mi iPod, y ahorita venimos 7 personas. Y al final del día, ambas veces regresé con dinero para pagar la renta. Entonces es como, es la perseverancia paga. También no quiero manejarlo como algo tan simple como: si le echas ganas va a pasar. Porque hay un chingo de gente que le echa ganas y nomás no pasa, güey. Entonces, pues es como decir, pues al final del día, si estás haciendo lo que te gusta, lo que es tu proyecto de vida, lo que te interesa, pues no hay otra realidad más que chingarle. Pero eso no es una garantía de nada. Nosotros somos gente muy afortunada, pero también no es nada más la fortuna. Sí ha habido un trabajo detrás. Es como esta dualidad, vaya. Sí, es una mezcla extraña de trabajo muy arduo, del que la verdad sí estoy muy agradecido. Tenemos que ir a misa. En serio, man. No vamos a salir del depa. Nunca jamás. No voy a salir de casa.